La zona sur tendrá un tercer centro de formación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Así lo confirmó el presidente ejecutivo del INA, Maynor Rodríguez. Esta buena noticia servirá para acortar distancias con la instalación de este nuevo centro en el cantón de Cotobruz. La verdad es que es una muy buena noticia que para las personas que habitan la región Brunca y especialmente los cantones del sur, los cantones fronterizos, ahora podrán tener un nuevo centro o un centro para apoyar la formación y la capacitación en San Vito de Cotobruz. Ya se adjudicó, ya se publicó en la Gaceta y esperamos que entre en funcionamiento en el mes de octubre. Y es que con solo dos centros en una extensión tan larga como es la zona sur, la posibilidad para que las personas accedan a los cursos impartidos por el INA es en algunos casos complicada. Ahora, con las nuevas instalaciones en San Vito, se beneficiará a una enorme población. La región Brunca solamente cuenta con dos centros de formación en la actualidad. Uno está en San Isidro de Pérez Celedón y el otro está en Río Claro. Eso es una distancia muy grande, son más de 200 kilómetros. Hay un gran vacío entre los cantones de Cotobruz, Osa, Buenos Aires, y nos hemos propuesto entonces abrir centros en este espacio para ayudar a estos cantones que también son cantones con vulnerabilidad social, que están dentro de los mapas sociales, y nos obliga esto a poder atenderlos para que tengan mejores oportunidades. El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje explicó las ventajas que brindará este nuevo centro de formación en San Vito y que será de gran beneficio para toda la región Brunca. La ventaja de tener un centro de formación del INA es que hay una mayor oportunidad para matricularse tanto a nivel local como para gestionar matrícula en el resto de los centros de formación. El INA tiene 54 centros de formación, con San Vito sería el número 55. Otro de los aspectos que la gente de toda esta zona tendrá como beneficios serán los cursos que se impartirán. Básicamente se va a iniciar con carreras como inglés, inglés para turismo, computación y otras, pero poco a poco esa oferta tiene que irse adaptando a las necesidades del cantón. Y además, desde la sede de San Vito, se le puede dar orientación a las personas para que puedan matricularse en las demás sedes del país. El Instituto Nacional de Aprendizaje se convierte en una herramienta de crecimiento para cientos de personas que buscan estudiar carreras técnicas que les brinde el chance de incursionar en áreas específicas y en muchos casos hasta comenzar su propio negocio.